tal? Espero que estén bastante bien. El día de hoy les voy a enseñar cómo reproducir los aldeanos en Minecraft. Ya saben que de repente llegan los zombies y se comen los aldeanos y no nos dejan ningún aldeano en la aldea y queremos tener más aldeanos. Solamente contamos con unos cuantos y nosotros queremos hacer, o más que todo, poblar la aldea, poblar de nuevo la aldea. Y pues nada, chicos, en esta ocasión les voy a enseñar cómo reprobarla. Y como les digo, chicos, en esta ocasión pues vamos a lo que diciendo, enseñarles cómo reproducir los aldeanos. Ya saben que tienen que apoyar este video con su like, chicos, para traer más videos así. En esta ocasión es un pequeño truquillo, más que todo, pues algo que viene en el juego implementado, que mucha gente no sabe. En este caso estamos aquí en una aldea y pues ya saben que los aldeanos de vez en cuando se reproducen. Ustedes han visto de repente cuando se reproduce un aldeano, ya saben cómo es el efecto. Los dos aldeanos se empiezan a lanzar pequeños corazoncitos y después sale pues más que todo el bebé. Y pero chicos, les voy a enseñar cómo hacerlo de una manera sencilla, fácil y económica. Pues para esto solamente vamos a ocupar un bloque para construir. Puede ser tierra, puede ser madera, puede ser lo que se necesite, puede ser lo que sea. En este caso pues vamos a ocupar un poco de madera y yo les recomiendo que agarren un stack. Y pues vamos a hacer como una pequeña casa o una pequeña aldea. Solamente lo que ocupamos, chicos, pues vamos a hacer estos bloques. Vamos a hacer lo que viene siendo una pequeña. Se puede decir que es una, no sé, no quiero decir nombres, pero se supone que es como una casa donde los aldeanos se van a reproducir. Oye, a ver, pues vamos a ver por acá, chicos. Y solamente lo que tenemos que hacer es como un pequeño, pues vamos a hacer como una pequeña casa o un pequeño recipiente donde vamos a poner los aldeanos, chicos. Y por ahí ya está llegando un aldeano. A ver, vamos a ver por acá, chicos. Y pues solamente necesitamos recubrir toda esta zona. Solamente tenemos que, pues más que todo, hacer como una pequeña casa. Una pequeña casa ahí tan, ahí tan fácil que es, y sencillo. Solamente hacer pues las cuatro paredes. Y pues nada, ya que tengamos todo esto, chicos, pues lo que tenemos que hacer, una vez terminado, lo que vamos a hacer solamente es poner lo que hicieron las puertas, rodear más que todo, rodear toda la casa. ¿Por qué vamos a rodear la casa? Pues en el código de los aldeanos, chicos, pues le llama la atención. No es que los incita a reproducirse ya que ven más casas. Imagínense, o sea, se supone que cada aldeano representa una puerta como una casa. Entonces si ven muchas puertas o muchas casas, lo que hacen ellos es se reproduce para llenar esas casas. Y bueno, chicos, vamos a hacer todo esto. Y como les digo, chicos, reprobar, maldita sea, no me acuerdo cómo se decía. Maldita sea, no. Típico, ustedes pueden poner todas las que quieran. O sea, esto en realidad no afecta, chicos. Solamente es para que los aldeanos se inciten. Y bueno, chicos, vamos a poner todo esto por aquí. Y básicamente, chicos, ya que tengamos todo esto rodeado por puertas, lo que necesitamos, obviamente ustedes lo pueden hacer más decorado y todo eso, la verdad no se necesitan muchísimas puertas, pero pues yo le hago así. A ver, por acá, chicos, solamente vamos a agarrar esto y vamos a agarrar una espada. A ver, maldita sea. Ay, a ver, vamos a poner esto y vamos a poner un huevo de spawn de los aldeanos. A ver, vamos a... Solamente lo que vamos a hacer es poner a dos aldeanos adultos. Y pues nada, chicos, ya con esto solamente lo que tenemos que hacer es esperar un momentito a que se reproduzcan. Como pueden ver, va a dar efecto de repente. Pues tenemos que esperar un momentito los aldeanos. A ver, solamente debemos esperar un momento. A ver, ya está entrando un aldeano ahí bien loco. Vamos a ver si esto da efecto. Como pueden ver, chicos, ya está empezando a dar efecto. Los dos aldeanos están dando corazoncitos. Como les digo, esto funciona bastante fácil. Y pues así van a poder reproducir a los aldeanos. A ver, vamos a esperar un momentito. Vamos a ver qué pasa por aquí. Oye, bebé, a ver, ahí están haciendo el amor. Oye, sí, ahí está, salió el bebé. Y como les digo, chicos, ya tenemos un aldeano más. Solamente es cuestión de que saquen al aldeano chiquito y pues ya los dejan ahí, van a estar reproduciendo. O igual lo pueden dejar ahí, chicos, y solamente es cuestión de que se queden ahí esperar. Poco a poquito van a ir reproduciéndose y pues van a ir generando pues los aldeanos necesarios para cada puerta. Ya saben que pues tratan de reprobar. A ver, antes de todo les quiero comentar de que la palabra que no puede decir de reprobar, sí es así, maldita sea, es que no me salía la palabra. Pero sí, chicos, aquí está, típico Wikipedia, como pueden ver. Dice reprobar, poblar de nuevo un lugar que ya había sido poblado. Y como les digo, chicos, pues básicamente así funciona esto. Y pues nada, chicos, espero que les guste, la verdad es un pequeño truquillo que les quería comentar. Y pues nada, muchísimas gracias por todo el apoyo que les habéis ganado. La verdad se agradece bastante, chicos, ya saben, apoyar el video con su like, chicos, para traer más videos así. Así que para nada, chicos, yo me despido, cuídense mucho. Adiós.
estás en busca de juegos baratos, ya sabes que G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.